Del segundo libro de los reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: "Yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara para que se quede allí cuando venga a visitarnos". Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: "¿Qué podemos hacer por esta mujer?". El criado le dijo: "Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano". Entonces dijo Eliseo: "Llámala". El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: "El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos". Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad". Cantaré. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, ¿hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estemos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: "A quien ama a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. A quien ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y aquel que no toma su cruz y me sigue
no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por mí, la encontrará. Quien nos recibe, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Y a quien reciba a un profeta por ser un profeta, recompensa de profeta recibirá. Y quien reciba a un hombre justo por ser un hombre justo, recompensa de justo recibirá. Y todo aquel que debe beber un solo vaso de agua fresca a uno de estos pequeños porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa.